hacer una presentación previa a la sesión de consejo y que la va a hacer Carlita. Y le va a explicar de qué se trata. Es una cosa, tiene que llenarla, por favor, en mi verdad no se llena. ¿Eh? Lo que pasa es que tengo mi
firma Carlos y sé que no se ha presentado, pero voy a hablar con él, ¿sí? Él tiene un proyecto que es Mi Mundo y me eligió a mí como embajadora de San Isidro. Entonces estoy ahí, estoy yendo a las reuniones, todo. Me parece que estoy ahí metida. O sea, como dicen mis familiares, ¿no? Que me tengo que enfocarme mucho en el proyecto, ¿no? Y leerlo todos los días. Para eso estoy ahí. Falta un kilo más aparte. ¿Puedo esperar? Muy buenos días, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Consejo número 32 de hoy, jueves 30 de octubre del 2014. Buenos días, señoras legisladoras y señora alcaldesa. Con su anuencia se va a dar inicio a la sesión ordinaria del Consejo número 32, por lo que se procederá a pasar a asistencia. Señora Magdalena de Monsar Sestier, presente. Señor Gerardo Arosemena Hague, presente. Señor Víctor Hugo San Pastor, señor Pedro Carlos Casanova Saavedra, presente. Señor Eduardo Antonio Morales Valdés, presente. Señorita Daniel Corbarón, señora Carmen Mascabela Luna, presente. Señor José Kleinberg Ackerman, señora Cecilia Margarita Barraza Suárez, presente. Señorita Julia Antonella San Marco Carrillo, presente. Hay cuatro, señora alcaldesa. Con el quórum de ley se declara abierta la sesión ordinaria convocada para tratar los puntos de agenda. Como primera parte de la sesión tenemos la lectura y aprobación de actas. Está pendiente de la aprobación del acta de la sesión ordinaria de Consejo número 31 de fecha 15 de octubre de 2014. Se recuerda a los señores regidores que se va a votar primero por la dispensa de la lectura del acta en materia de aprobación y a continuación por el contenido de la referida. Se somete a votación la dispensa de la lectura del acta. Los que estén a favor, por unanimidad. A continuación se procederá a aprobar el contenido del acta número 31. Los que tengan alguna observación a la misma, sírvanse manifestarlo. Los que estén a favor, aprobado por una medida. Pasamos a la estación de despacho. En la estación de despacho de la presente sesión se tiene lo siguiente. Como primer punto, la aprobación del TUPA de la Municipalidad de San Isidro, levantando las observaciones del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad de Lima. Pasa a la orden del día. Como segundo punto, tenemos la aprobación de la propuesta normativa modificatoria de la Ordenanza Metropolitana número 1328. Pasa a la orden del día. Como tercer punto, se tiene el informe de la Procuraduría Pública Municipal sobre los procesos judiciales seguidos por los señores pensionistas de la Municipalidad de San Isidro. El informe se efectuará en la orden del día. Pasamos a la estación de informes. Los señores que quieren
hacer un informe del regidor Kleinberg. Sí. Buenos días, señora alcaldesa, señores regidores, vecinos. Yo no sé si ustedes, señora alcaldesa, han tenido oportunidad por lo temprano que estamos iniciando la sesión de leer el diario de comercio el día de hoy, donde se menciona que los proyectos detenidos le costarían al Estado 5% más cada año. Esto en base a un estudio técnico que se llama el costo de las trabas burocráticas, que precisa que debido a los trámites las obras se inician luego de 3 o 4 años. Igualmente el día de ayer, en esta misma línea de análisis, salió publicado que según el Banco Mundial ocupamos el puesto 35 entre 189 economías, debido a que tenemos un estancamiento según los indicadores del Doing Business. Ustedes, señora alcaldesa, y todos los colegas se preguntarán a qué viene esto. Y esto viene a colación de que, como recordarán, este consejo admitió a trámite por el alcalde anterior y después fue presentado acá en sesión de consejo un proyecto para la de estacionamiento en Miguel Lazo. Luego de aquella sesión de consejo donde se decidió aprobar un presupuesto para los estudios, no hemos sabido absolutamente nada sobre el tema y creo que hubiera sido, si todavía ya, o si ya no es posible hacerlo, la única obra importante que nuestra gestión podría haber hecho. Yo quisiera solicitar, por su intermedio, señora alcaldesa, si nos pudieran en la próxima sesión ordinaria, en un punto de la agenda, informar cuál es la situación de los estudios que se han realizado y al final cuál ha sido el destino de esta iniciativa, que lamentablemente pareciera ya por los tiempos que va a ser difícil de concretar. Eso es como primera parte de mi informe. Tengo un segundo informe que tiene que ver seguramente con una carta que nos ha llegado a todos, sobre una vecina del sector 5, sobre un trámite de desafectación para lo cual yo conversé con la doctora Sigrid en su oportunidad, debido a que, por la información que manejo, nosotros en el TUPA no tenemos el tema de desafectación como parte de los trámites, por lo cual la vecina se dirigió a Lima para que Lima pudiera atender el tema y se remitieron todo lo actuado a San Isidro para que San Isidro confirmara o diera su informe, digamos, al respecto. Sin embargo, en la carta que recibió justo el día de ayer, la vecina menciona que, lejos de darle solución al problema, incluso le ha venido unas multas de fiscalización. La doctora Arres hace unos minutos ha quedado también un informe, pero sí quisiera poner sobre la mesa este tema para, también en la línea de lo que es estas trabas burocráticas, si es que a la vecina le asiste la razón, ver la forma de apoyar estas demandas. Gracias, señora alcaldesa. ¿Algún otro informe? Cecilia Alcázar. Muchas gracias, alcaldesa, por el tiempo. Todos los servidores, funcionarios presentes, incluso vecinos que nos acompañan. Quisiera solicitar como, manifestar como primer informe mis felicitaciones al colegio, a la institución educativa del Olivar, que si bien creo que exactamente es en el mes de diciembre que tiene su creación, en este mes que está ya adelantando un poco las celebraciones debido a que obviamente el año escolar termina en diciembre, por su voz de diamante, sus 75 años, y tal vez pudiera ser materia esto también de un pedido para que pase a la orden del día una moción de saludo, que sería bien oportuna, ojalá si pudiera llegar incluso el día de mañana, que tiene su actividad central, pudieran dar lectura de esa moción de saludo. Yo le solicitaría a la alcaldesa su anuencia para que pase a la orden del día esa moción de felicitación
es una institución que, bueno, creo que este municipio ha venido apoyando permanentemente siempre, creo que no solo en esta gestión, sino desde antes, es nuestra institución educativa pública, vecina, además de este Palacio Municipal, así que con su audiencia ojalá pueda darse una moción de felicitación. Estuve también, en segundo lugar, revisando alguna información relacionada con las respuestas a algunos pedidos que varios regidores hemos venido haciendo. Hay un pedido bien interesante, que bueno, data del mes de abril en realidad, que hizo el regidor Bazán en aquel momento pidiendo, como él decía en su pedido, lo pedía siempre, que se haga rendición de cuentas, y le responden a fines de septiembre. Es tarde, dicen. Y lo que pedía justamente a propósito de las rendiciones de cuentas, bueno, donde ya para variar varias áreas responde yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada que ver. El área de planeamiento responde un poco hace la rendición del presupuesto ejecutado, tanto de ingresos como gastos. Y sorprende ver cómo hacia fines de septiembre ya se señala que de acuerdo a la información disponible hasta agosto, para atender el pago de planillas CAS al 31 de diciembre, según las previsiones que se tienen al 31 de diciembre, que además alcanzarían una suma casi cercana a los 50 millones de soles. Según esta tendencia del gasto, no había financiamiento completo para poder absorber ese gasto. Y así lo decía, y se requería a efectuar una habilitación presupuestal de casi 8 millones de soles, la misma que debía provenir de los mayores ingresos, cerca de 11, 12 millones, y los saldos de balance también. Entonces, una alerta ahí, no sé si esta tendencia se mantiene, uno no debía esperar esa tendencia de que ya hacia fines del año, y además coincidentemente hacia fines de una gestión, el pago de planillas CAS esté presentando un déficit de financiamiento y por qué hay una tendencia a que eso siga creciendo desde diciembre, que se sorprende saberlo. En cambio, y también se manifestaba en este informe, el nivel de ejecución del rubro de inversiones era del orden del 20%. ¿No? Le manifestaban al regidor Bazán en respuesta. Se había ejecutado 6.700.000 y habían otros saldos por ejecutar. Yo quise ver obviamente también esto a nivel de la data actual, y en ese informe se habían listado cerca de 40 proyectos, de los cuales solo 14 tenían algún nivel de ejecución, el resto tenía cero ejecución. Es bastante alarmante, yo no sé si usted conoce, yo creo que no, señora alcaldesa, estas cifras. Viendo el día de ayer el sistema integrado de administración financiera, uno puede ver que el panorama no ha cambiado mucho en nivel de ejecución a las fechas de 30%. Entonces creo que hay que ver, son aún 2 meses ya que faltan para concluir la gestión, qué más se puede hacer para poder darle el paso a los proyectos que han quedado pendientes, muchos de los cuales obviamente tienen que ser o son de presupuesto participativo. Dos informes finales, darles cuenta de que he recibido 3 comunicaciones del órgano de control interno. Son buenas noticias para mí. Buenas noticias porque en 2 comunicaciones se me hace conocer que hay 2 temas que fueron puestos en conocimiento por mí en este consejo y también al órgano de control interno, que tienen que ver con las actividades culturales del municipio que están siendo materia de acciones de control. Una es la impresión del curioso libro del aniversario que fue entregado el día del aniversario y no había registro alguno de que haya sido contratada su impresión y después apareció un donante varios meses después. Y el otro es la elaboración de agendas, de estas agendas algo voluminosas que se nos repartieron, por lo menos en los últimos 2 años, que también está siendo materia de acción de control. Ya no recuerdo exactamente, creo que en 2 de estos 3 casos que estoy mencionando, el tercero es el de la pérdida de fraccionamiento tributario, que también fue denunciado en este consejo y que además salió como tema
a raíz de una revisión y comisiones, creo que era la comisión que presidía el regidor Kleinberg de Administración y Finanzas, porque se pudo ver este tema, se me ha pedido información y la he proporcionado como corresponde, colaborando con el órgano de control interno en esta acción que, como digo, felicito y me da mucho gusto que se haya entendido. Ojalá que otros temas que han sido puestos en conocimiento de este órgano de control a través de acuerdos de consejo incluso puedan ser atendidos rápidamente. Y lo último, informarles que lamentablemente no estaba en mi domicilio cuando se acercó un supervisor de seguridad ciudadana, de Serenazgo, a dejar en mi casa una encuesta. Yo no sé si el municipio tiene conocimiento de esa encuesta, lamentablemente no estuve presente cuando se dejó, pero dejó acá su nombre, que dice supervisora E. Medina Colquicondo. No tiene nada de malo la encuesta, pero no sé qué nivel de grado científico tiene y qué objetivo final tiene para ver cómo se percibe la seguridad ciudadana en el distrito. Yo la tengo acá, entiendo que vinieron a recogerla también un par de días después, pero tampoco están en mi domicilio, estamos atendiendo cosas fuera y no pude ni responderla ni entregarla, pero quería comentar esto por si es tal vez una iniciativa, no mala, insisto, pero tal vez podría ser más consistente de parte de todo el Serenazgo en el distrito. Muchas gracias. ¿Algún otro informe? Pasamos a la orden de pedidos. ¿Algún pedido? Regidor Flender, regidor Arrujo. Sí, gracias, alcaldesa. Sí, básicamente para reiterar el pedido que hice por escrito en la última sesión ordinaria, en la que solicitaba información sobre las personas al gerente de recursos humanos, señor Raimundo, que ha pasado ya más de 15 días y no hemos recibido ninguna respuesta. Yo quisiera solicitar por su intermedio que los gerentes tengan a bien darle más seriedad a los pedidos de los regidores, e incluso creo que sería bueno solicitar al órgano de control interno también que pudiera exigirle al señor Raimundo que, dada la cantidad de versiones que hay sobre el tema, entregue esta información lo más pronto posible, porque evidentemente de ser falsas estas informaciones sería bueno una vez descartarlas, y con esta demora lo único que se está logrando es que se sigan aumentando los rumores sobre el tema. Así que yo les solicitaría, alcaldesa, si lo pudieran atender con más diligencia. Gracias. La regidora Samantha. Muchas gracias, señora alcaldesa. Yo quisiera, por favor, solicitar un informe sobre cómo ha sido seleccionado el lugar para el famoso Guaguaguasi, que ya no me acuerdo cómo era, Guaguaguasi. ¿Cuál es el estatus de ese proyecto? Para que se aclare también ante la comunidad estos rumores que se dieron durante las campañas electorales de que se estaba utilizando ese espacio para que era en realidad el terreno de más valor económico de todo Lima. Y cómo, si eso es cierto o no es cierto, para que quede claro ante la comunidad, por favor. Eso sería todo, gracias. ¿Algún otro pedido? Sí, gracias, alcaldesa. Yo tengo varios pedidos, algunos de ellos solamente los voy a adelantar, pero quisiera pasar algún tipo de detalle o vía carta o vía correo electrónico para que se les pueda responder con precisión. Estoy interesada en. Estoy haciendo alguna acción de fiscalización respecto a los estacionamientos verticales y me gustaría poder tener alguna información de detalle sobre las licencias que se han venido otorgando tanto para la construcción, remodelación, funcionamiento, requisitos de seguridad, para cuatro estacionamientos en cuatro calles en particular y otros que tal vez no tenga yo todavía identificados. Para conocer un poco bajo qué marco se han venido entregando autorizaciones para esos estacionamientos. En segundo lugar, me interesa saber si va a haber alguna acción
de parte de este consejo, digamos, a través de la Secretaría General y como órgano encargado de los asuntos del Consejo Municipal, debiera tomar el liderazgo en este tema, para la redacción final de los acuerdos 014 y 041. Hubo una reunión convocada, después cancelada, y esos acuerdos, no quiero ponerles calificativos, pero a veces vale la pena, son como emblemáticos, dieron origen a situaciones bien lamentables. Entonces, dejarlos en el aire es como que no valieron la pena. Y yo creo que hay que darles una prioridad y una atención, tal vez por ese símbolo, eso que significa, esa naturaleza que tuvieron cuando se adoptaron. No sé si todos los recuerdan, pero yo los tengo muy presentes. En tercer lugar, recibí un informe bastante débil, diría yo, respecto a las acciones que se vienen realizando o se habían realizado, por lo menos hacia el mes de julio, sobre la contratación o lo que pudiera ser la contratación de un nuevo servicio para la limpieza pública, recojo de residuos sólidos y atención en parques y jardines, cuyo contrato con una empresa que es Relima vence el próximo año. Se me dio de respuesta a varias cosas incongruentes, pero en particular se me anexó los términos de referencia para contratar un consultor que se encargue de hacer las bases para contratar este servicio, entiendo, de la manera en que se contrata cualquier servicio. Entonces, eso es todo lo que sé, y la verdad que esos términos de referencia también dejan mucho que desear. ¿Qué acciones se están tomando con mayor seriedad? Ojalá las haya y ojalá las podamos conocer, esa es la naturaleza del pedido. A propósito de la revisión de la cuantiosa información que nos han pasado para el tema que se va a ver en la orden del día, que es la modificación del TUPA, pude identificar un tema bastante accesorio, pero que me ha llamado la atención y que no tiene que ver exactamente con el TUPA, pero que quisiera poder tener un mayor detalle de información. Pude corroborar que hay hasta 12 tipos de servicios o de modalidades, si lo podemos llamar así, de comercio ambulatorio. Venta de golosinas, helado, fruta, calzado, cuidado de vehículos, limpieza de vehículos, venta de flores, etc. Me gustaría poder recibir un listado de todos los comercios y ubicaciones de las autorizaciones que con este formato se da, que realizan comercio ambulatorio. Yo recuerdo que casi uno de los primeros temas, si no el primero, ya la memoria es frágil, temas que tuve la oportunidad de conocer en términos de análisis en esta gestión en el año 2011, fue la famosa necesidad de un estudio de capacidad sostenible. Estuvo, vino, volvió, se fue, regresó, ya no se habla, ya no parece ser necesario, no lo sabemos. Yo sé que hay un trasfondo en ese tema, nunca se nos ha hecho saber realmente qué se pudo hacer sobre eso. Me gustaría poder tener esa información y, como digo, la voy a detallar a través de un correo. Tampoco hemos sabido nada de qué ha sido el famoso pedido, y digo famoso porque son cosas que se discutieron, pero hasta que no se pudo más y nunca más se supo de esas cosas, la donación del área pública que se pretendía recibamos en la plazoleta José Cebollá, que iba a ser el edificio este de FICA. Quedó en el aire, se va a tumbar, ya algo pasó, se iba a mandar a control interno. Si hay alguna información, bienvenido, si me la pueden dar, me doy la interrupción a la presidenta. Muchísimas gracias, señora alcaldesa, para ese intermedio. Respecto al tema de la plazuela Constancio Boyar, y unas obras que se han ejecutado, la documentación fue remitida al órgano control institucional. Y creo que no hace mucho nos han pedido los antecedentes para poder
asumimos nosotros hacer los estudios preliminares para una acción de control. En todo caso, veamos ahora, terminando la sesión, la documentación que se ha cursado a los controles institucionales y demás para ponernos en conocimiento del Consejo. Ya, pero digamos, bueno, agradezco la información y creo que es parte de la respuesta que estoy solicitando, pero a mí me gustaría saber qué acción va a hacer la administración. O sea, así como cuando hay una obra privada de estas mal hechas y hay las famosas órdenes de demolición, que a veces cuesta mucho el deseo de demolición, ¿no? Esa es una acción que la administración debe ejecutar independientemente de que se busquen sanciones, sancionados, etc. Sí, interesa saber si aquí va a haber, no digo que se ejerza esta acción, pero qué cosa se va a hacer respecto de este tema que a todas luces no siguió los procedimientos que se debían seguir. Dos temas finales para no detener mucho tiempo. He recibido también una carta hace algún tiempo de la Junta Vecinal del sector 5.1 respecto a la habilitación de la playa de estacionamiento en la calle Ruiseñores Oeste, un pedido de no concederla, de evitar que eso ocurra. Me gustaría saber qué acciones se ha tomado respecto a ello, si efectivamente la playa fue habilitada, si ha habido algún tipo de cambio en esta decisión, como lo solicitaban los vecinos de este sector. Y finalmente también hice conocer, puse atención, digámoslo así, en un documento que nos hizo llegar en la junta vecinal, una junta vecinal del sector 4, ahorita no recuerdo cuál es la que corresponde, respecto a su solicitud para que el municipio apoye la evaluación de las condiciones eléctricas y riesgos y los costos que eso pudiera significar, es decir, que evalúe qué costos podría significar levantar o mejorar las condiciones eléctricas en los predios de los propietarios de la Asociación de Aramburú Arequipa. Creo que esto es algo que vale la pena apoyar. En otros casos, por ejemplo, como en el propio Colegio del Olivar, hemos estado atentos a la protección de nuestros vecinos, en ese caso con mucha más razón, por tratarse de niños, de mejorar sus condiciones eléctricas, incluso interviniendo, y yo he apoyado eso sin ninguna duda, en las propias instalaciones. Acá lo que se pide simplemente la evaluación, que se les apoye en saber cuánto les costaría, cuáles son sus riesgos, cuál es la naturaleza de las condiciones eléctricas que ellos reconocen son bastante deficientes, y yo creo que eso pudiera merecer la atención o de las áreas de defensa civil y junto con obras para poder darles mejores condiciones de menos vulnerabilidad a nuestros vecinos tan cercanos. Muchas gracias. ¿Algún otro pedido? Vamos a hacer otro pedido para, porque no han estado presentes algunos regidores, se les dejó unas encuestas. Queremos a ver si podemos apoyar a esta niña, Carla Merz, que es de una junta vecinal del sector 5. Que nos está representando en un evento mundial. Yo había pedido previo a la sesión de consejo a ver si podemos hacer un acuerdo de consejo apoyando esta iniciativa. Sí. Ha pasado la orden del día, pero me gustaría que vieran la encuesta en tanto. Víctor tiene examen copia, no sé si ustedes tienen la. Sí, el examen copia. No habiendo más pedidos, pasamos a la orden del día, por lo que la señora secretaria general dará lectura a los puntos que pasaron a esta estación. Como primer punto de la orden del día, se tiene la aprobación del TUP de la Municipalidad de San Isidro. Con el levantamiento de observaciones que efectúa el Servicio de Administración Tributaria. La presentación dará la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo.
claro, para que puedan... Yo soy de Valencia, mi vecino. Hay una cosa que está un poco de lado. Que recicla de todo. Sí, entonces yo compro los papeles, pero no voy a ir, yo los voy a matar. Hay una ONG de la vida, sí. Para mujeres y para hombres. Sí. Ah, no, perdón, no, perdón. La izquierda o la derecha. Sí, a la izquierda o la derecha. Yo tengo otra vez. ¿Quieres que te...? Nice. Sí, buenos días. A continuación vamos a exponer el proyecto de actualización del texto único de procedimientos administrativos TUPA de la Municipalidad de San Isidro. A ver, un poquito para recordar, vamos a hacer una breve reseña de qué es lo que ha sucedido con el TUPA. En junio del presente año aprobamos la ordenanza 36, la cual fue remitida al SAT para su evaluación. Sin embargo, en julio de este mismo año se remitieron dos normas, la 30.228 y la ley 30.230. La primera modifica la ley de telecomunicaciones y la segunda se emitió para simplificar procedimientos y trámites relacionados con el TUPA. Además, también salió una disposición de COFI que declaraba barrera burocrática la renovación de los certificados de veteranía civil. Es por ello que el SAT nos envió un oficio en agosto pidiéndonos que nos adecuemos a estas dos normas. Es así que nosotros en el mismo mes remitimos la ordenanza 368 que adecua el TUPA a esas nuevas disposiciones y es ha sido materia de evaluación del SAT esta ordenanza 368 y es por ello que nos han remitido con oficio 6264 las observaciones las cuales estamos presentando y estamos levantando para nuevamente ingresar y continuar el trámite de ratificación del SAT. A ver, en todo este periodo pues, de actualización que venimos realizando con el TUPA, se han emitido una serie de normativas nuevas, entre las cuales voy a presentar dos de las cuatro que estamos presentando. Ya anteriormente he mencionado la 30.228, la 30.230, pero en septiembre ha salido una nueva disposición, que es el Decreto Supremo 058-2014. Esta disposición establece un nuevo reglamento de inspecciones de seguridad y edificaciones que reemplaza al anterior reglamento de inspecciones técnicas de seguridad y defensa civil. Asimismo, hace poco, el 14 de octubre, se ha emitido la resolución jefatura 086-2014 del CNEPRE, que también actualiza el manual para la ejecución de las inspecciones técnicas de seguridad y edificaciones y formatos correspondientes. También actualiza el manual ya existente anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que ha observado el SAT? Tenemos dos tipos de observaciones que emitió el SAT. Observaciones técnicas y observaciones legales. En total son 122, 51 técnicas y 71 legales. Ahora, lo que hemos realizado para el levantamiento de observaciones es en la parte técnica hemos acatado 49 exactamente y 2 estamos sustentando y en la parte legal estamos acatando 66 y 5 estamos sustentando. Ahora, a mayor detalle, vamos a ver pues que la mayor cantidad de observaciones se encuentra en obras privadas, también considerando la cantidad de procedimientos que poseen. Sin embargo, solamente en esta área se han sustentado dos. Ahora, el área que más sustentos tiene es el área de acceso al mercado, con 3 sustentos, ¿no? 2 de la parte legal y 1 de la parte técnica. Como vemos, pues hemos acatado en su mayoría las observaciones del SAT, porque hemos evaluado técnica y legalmente pues, su consideración. Y solo estamos sustentando aquellas con las cuales no estamos de acuerdo, ¿no? Ahora vamos a ver, a manera de resumen, cuáles han sido las acatadas y las sustentadas en la parte, tanto en la parte técnica como en la parte legal. Ojo, que estamos, solamente vamos a ver las principales observaciones debido a que son 122. En el caso de las acatadas, en la parte técnica, tenemos pues de que el SAT nos observó de que todos los procedimientos deben iniciarse en la unidad de trámite documentario, es decir, en la mesa de partes. En algunos procedimientos, por la inmediatez de los mismos, no se había establecido así, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es estandarizar que todo se inicie por mesa de partes. También lo que observó el SAT es que no todo culminaba con el acto administrativo.
Entonces, lo que estamos haciendo es estandarizar también ello a que todos los procedimientos culminen con el acto administrativo. Ahora, bien, voy a recetar lo de acceso al mercado porque ha tenido un poco más importancia y son varios cambios que hay que resaltar, ¿no? Por ejemplo, teníamos procedimientos, en los procedimientos de licencia y funcionamiento teníamos dos tipos de inspecciones, la que realizaba acceso al mercado y la que realizaba la defensa civil. El SAT nos observó las inspecciones de acceso al mercado, considerando que solamente la ley marco establece que son válidas las que realiza el área de defensa civil, ¿no? Las referidas a seguridad. Es por ello que se han retirado las inspecciones de acceso al mercado en los procedimientos de licencia y funcionamiento. Ahora también, teníamos un solo procedimiento de licencia de detalle y multidisciplinaria. Ahora lo que hemos hecho es separarlo en dos, debido a que en el caso de la licencia de detalle, antes las inspecciones de defensa civil las hacía la Municipalidad de Lima. A partir de justamente la norma que mencioné al principio de la 058 que se aprobó en septiembre, las inspecciones de detalle las realiza la Municipalidad de San Isidro. Por lo tanto, esas actividades se han adicionado al procedimiento y el derecho es distinto. Es por ello que se han separado estos dos procedimientos. El de detalle ahora es un procedimiento independiente y el multidisciplinario es otro. Asimismo, antes teníamos en el TUPA, en lo que es anuncios publicitarios, una comisión que evaluaba, en el caso que sea un anuncio mayor a 12 metros, pues había una serie de evaluaciones estructurales, eléctricas, pero eso se realiza a través de una comisión. Lo que nos observó el SAT es de que esta comisión no está reglamentada en una norma de carácter provincial, que es la ordenanza 1024, que regula el tema de anuncios, solamente está en la ordenanza de San Isidro. Entonces lo que estamos haciendo es acatar lo que nos ha señalado el SAT y estamos retirando la participación de la comisión. Ahora, en detalle voy a explicar las que estamos sustentando de la parte técnica. En la parte técnica tenemos la observación 20 respecto al procedimiento de catastro hoja informativa catastral urbana. Pues ahí lo que nos señala el SAT es que se están considerando actividades de inspección en campo debiendo sustentar legalmente dicha actividad. Para levantar esta observación nos reunimos con el SAT y pues se expuso con el sugerente de catastro integral que la inspección es necesaria técnicamente debido a que esta hoja informativa emite datos del predio, de coordenadas y lineos y son datos que necesariamente deben ser precisos. Entonces no se podía realizar ese procedimiento si es que no se hace la inspección, porque hay que comprobar en campo. Lo que tenemos pues a través de los sistemas, el sistema geográfico que posee la entidad, las autofotos que existen para saber más las medidas de los predios. Entonces lo que acordamos con el SAT es que se establezcan de todas maneras las inspecciones, pero no se costeen. Se está estableciéndose con costo cero. Ella también responde a que tenemos una norma que establece que el 5% del presupuesto va para catastro. Entonces por eso es que no se podría tampoco cobrar la inspección en el caso de las que realiza catastro, en el procedimiento de catastro integral. Ahora, tenemos una observación que es la observación 14 respecto a una ficha de comprobación que se realiza como parte de las actividades de la emisión de la licencia de funcionamiento. Nos refiere el SAT a que requiere sustento de por qué existe esta ficha de comprobación. Nosotros aclarando lo observado por el SAT, hemos señalado que pues esta ficha de comprobación en realidad es el documento por el cual el especialista evalúa el expediente de licencia de funcionamiento. Entonces es un documento necesario porque es previo a la emisión de la resolución y además avala lo emitido por la resolución de licencia que se emite, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es cambiar la denominación para aclarar y ahora se denomina informe técnico. Ahora vamos a la parte legal. En la parte legal estamos acatando, como bien lo dije anteriormente, estamos acatando 71 observaciones, se han presentado 71 observaciones, estamos acatando 66 y 5 estamos sustentando. De las acatadas voy a también resaltar pues, las principales que se han dado, ¿no? En lo que es desarrollo urbano que se refiere a la sugerencia de catastro integral, tenemos pues de que siempre lo que se había establecido en el TUPA era la exigencia que el propietario solamente sea, o el poseedor, o el propietario sea el que solicite los procedimientos de catastro. Pues el SAT nos ha referido de que para dicha exigencia no existe norma legal precisa en lo que es la norma de catastro. Y pues analizando y revisando la normativa, que en el caso de catastro integral es poca,
pues verdaderamente no hay norma explícita que nos establezca que el poseedor o el propietario deba solicitarlo, por lo tanto se ha retirado este requisito de todos los procedimientos de catástrofe. Además, nos exige que en el procedimiento de visación de plano y memoria descriptiva para la prescripción adquisitiva, rectificación de dineros y título supletorio, se deben realizar las inspecciones porque la norma dice que se debe hacer la comprobación en campo de lo que se presenta como documentación. Ahora, en el caso de la tenencia de obras y servicios municipales, lo que se ha realizado a recomendación del SAT es que todos los procedimientos referidos a telecomunicaciones se están agrupando en un solo procedimiento. Esto debido pues a que se modificó la normativa y ahora es de carácter automática. Por lo tanto, las actividades y los requisitos establecidos son similares. Es por ello que ahora el procedimiento, el único procedimiento que se ha establecido es la autorización para la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Es en el marco de la ley 30.228 y la ley 29.022, que es la ley de telecomunicaciones. Además, se está estableciendo el procedimiento de autorización para la instalación de estaciones de radiocomunicación en área de uso público. Esto debido a la recomendación del SAT y también a que Indecopi ya se ha pronunciado sobre la barrera burocrática de no establecer este procedimiento. Así como se eliminó el servicio de reprogramación de cronograma de obra solicitud de parte, porque se basaba en norma de carácter general, que no existe norma específica que sustente dicho procedimiento. Ahora, en el caso de obras privadas, también se ha establecido el procedimiento de instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, pero en propiedad privada, debido a que la normativa así lo señala. Asimismo, se ha eliminado el procedimiento de regularización de obras sin licencia, toda vez que el último plazo para que alguien pueda solicitar ese procedimiento era hasta el 31 de diciembre de 2013 y a la fecha no existe prórroga. Asimismo, se ha eliminado el servicio autenticado de planos, porque el mismo también se basa en norma de carácter general y tenemos un procedimiento similar en la Secretaría General. En el caso de acceso al mercado, lo que ha sucedido es, como lo dije anteriormente, se ha separado el procedimiento de licencia de detalle del multidisciplinario por la variación del derecho y el incremento de las actividades en lo que refiere a la defensa civil, que ahora lo vamos a realizar nosotros en el caso de detalle. Asimismo, se han justamente en el caso del procedimiento de detalle se han incluido las actividades de defensa civil, ¿no?, que refieren a la inspección para el certificado de detalle, ¿no?, que realiza esta área. Y también se ha eliminado la autorización del uso del retiro, debido a que lo que establece Indecopi es que el retiro se debe autorizar conjuntamente con la licencia de funcionamiento y no debe ser una autorización aparte. Ahora, en el caso de defensa civil, lo que se ha realizado es que se ha incorporado un nuevo procedimiento, que es el pronunciamiento en defensa civil para espectáculos públicos realizados en la vía pública o lugares no confinados hasta 3.000 espectadores, así como locales diseñados para la realización de espectáculos o eventos, debido a que la normativa así lo establece, este procedimiento. Además, se está incluyendo el procedimiento de ITSE, o sea, inspección técnica de seguridad en edificaciones de detalle, ¿no?, de acuerdo a lo que establece la ley 30.230. En Secretaría General lo que se ha realizado es la eliminación del servicio, la expedición de constancia de trámite de expediente, debido a que tiene un sustento legal general, ¿no?, y el SAT establece que pues, debe haber un sustento legal específico, el cual no existe, ¿no?, para este servicio. Además, se le ha puesto un plazo para el servicio de conservación de matrimonio, que antes no existía y podía realizarse un día antes, incluso de que alguien decida casarse. Y es por ello que se está corrigiendo esto a la recomendación del SAT. Asimismo, en el caso de desarrollo social, lo que se ha modificado es el procedimiento de registro de CANES. Ahora se está denominando licencia porque debido a que el registro es solamente la inscripción de una base de datos. Primero, lo que pide la norma es la licencia en la cual sí hay una evaluación que hay que realizar. Y entonces lo que se está estableciendo como procedimiento nuevo es la licencia de tenencia y circulación de CANES y también, por lo tanto, el duplicado de esta licencia. Asimismo, en el equipo funcional de adquisiciones y contrataciones se eliminó el procedimiento a constancia de cumplimiento de la prestación de procesos de selección de adquisición de bienes y servicios convocados por la municipalidad, debido a que lo que señala el SAT es que este procedimiento solo lo podían solicitar los proveedores que han tenido en algún momento un contrato con la entidad y la naturaleza de los procedimientos TUPA es que la accedan cualquier administrado. Entonces, en detalle lo que estamos viendo es que hemos sustentado solo 7 observaciones y estamos acatando 49 técnicas y 66 legales, ¿no?
Y con la aprobación de ese cupo, pues, lo que vamos a realizar es continuar con el proceso de ratificación que establece el SAT. Eso es todo, gracias. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Gracias, señora alcaldesa.
la sesión pasada en la que retiré el dictamen por la falta de consulta del SINAE que había y la figura en el tiempo de poder ver ese tema. En la comisión volvimos a ver el proyecto que se había hecho originalmente por la 1328, que daba cuenta de 5 cambios en los índices de uso en diversas zonas del distrito. Entre estos cambios está el de Guardia Civil, que creo yo que todos conocen y tiene el consenso de este consejo. Pero también me di cuenta que había un segundo cambio, que no necesitaba consulta vecinal porque alrededor de esta zona no hay vecinos. Entonces, yo he preparado un dictamen y he apuntado dos propuestas distintas. Es que si el consejo cree conveniente aprobar hoy día solamente el cambio de Guardia Civil, o aprobar también el cambio de Guardia Civil y el cambio del sector 4, que el arquitecto Marca va a pasar a exponer para que ustedes sepan a detalle de qué se trata, pero creo que es un proyecto muy bonito que puede beneficiarnos, y al no tener vecinos en la zona no está en igual situación que las otras observaciones que se hicieron en la sesión pasada. No sé si es que en este sentido cabría la dispensa que cambie desarrollo urbano o solamente acoger en parte el dictamen basado de desarrollo urbano, porque este dictamen ya se pronunciaba a favor sobre estos dos temas como consideración del consejo. Entonces, como el consejo es autónomo, puede bien opinar al igual que lo hacen los dictámenes, o sacar una tercera propuesta a favor de lo que el consejo considere conveniente. Entonces yo someto el tema a debate para que ustedes, bueno, consideren este segundo tema si es que creen que es necesario el cambio. Sí, buenos días, señora alcaldesa, señores regidores. Creo que no importa el problema técnico porque todos ustedes han recibido ya la documentación al respecto. Efectivamente, después de la última sesión de consejo en agosto, donde se vio este tema, han habido reuniones en la Comisión de Asuntos Legales donde se vio que había un tema relacionado a la solicitud de los cambios de índice de los adicionales del índice de uso en el eje de la línea Guardia Civil, cuadras 1 a 7, y en virtud de eso se elaboró un informe ampliatorio donde se precisaba estos cambios de modo específico para el eje de la línea Guardia Civil, y además se incluyó, en virtud también de lo que acaba de mencionar la regidora Cos, en relación a que en el sector 4 no hay, digamos, vecinos alrededor de los ejes metropolitanos donde se plantea incorporaciones en el cuadro de índice de usos para centros comerciales, se incorporó, como digo, en este informe ampliatorio la precisión de incorporar estos índices de usos en lo que es comercio metropolitano. Toda esa información ha sido recibida por ustedes, la tienen seguramente en digital o en impreso. Si fuera necesario alguna aclaración, lo puedo hacer encantado. En todo caso, tengo la presentación ahí de lo que ustedes tienen, de lo que, la documentación que ustedes han recibido. Yeah.
los que se abstienen. Aprobado por la mayoría. En el segundo caso, estamos votando las propuestas de la regidora Cos. Sí, una cuestión previa, señora alcaldesa, no sé si la Secretaría General de la Asesoría Jurídica nos puede dar algún elemento de juicio sobre este tema. Son dos, digamos, uno vota una versus la otra, pero creo que las dos tienen implicancias distintas. Entonces, por favor, que se reconsidere ese tema. Lo que se expresa como voluntad en cada una de las propuestas es muy distinto. Entonces, aprobar la segunda es como un despropósito, porque es aprobar en realidad que se modifique la zonificación, que se pida a Lima que modifique la zonificación. No, me he dejado terminar. Yo lo que iba a proponer, hagamos la encuesta y punto. Nada más. Sí, alcaldesa, quiero que me remite en todo caso antes de continuar con esta sesión. Aclararme que, como ya lo he repetido, no estoy completamente de acuerdo con el cambio de índice de uso en los vecinos. Conocen cuál es mi posición. Con lo que no estoy de acuerdo es con que se rompa un criterio básico del derecho, que es a igual razón y igual derecho. Por eso hemos hecho. Si me permite, señora alcaldesa, señoras regidores, dada la posición del Consejo, me permitiría sugerir que, como se mencionó, habían un dictamen tenía dos opciones de propuesta, ¿no? Una que era Guardia Civil y la otra que tenía dos alternativas conjuntas. El Consejo acaba de aprobar la primera alternativa con, por mayoría, hay una abstención. Entonces, considero, señor alcalde, salvo que Secretaría General o Asesoría Jurídica tengan una opinión distinta, que ya no tendría razón de votar la segunda alternativa. Es una recomendación, señor alcalde. No sé si el Consejo tiene a bien a tomarla. ¿Lo que estén de acuerdo con lo mencionado por el gerente municipal? Me siento emocionado. Pasamos al siguiente punto. Como siguiente punto, teníamos la propuesta, la moción de saludo de la regidora Balcaza por las bodas de diamantes que parecía del colegio en Olivar, ¿no? Alcaldesa, por su intermedio, acá en el documento que llega a mí hay un informe de la Procuraduría Pública Municipal sobre los procesos judiciales seguidos por los señores especialistas de la Comisión de Sensibilidad. Claro, lo que pasa, regidor, es que como la moción es un tema mucho más inmediato, se ha priorizado en la votación. Sí, señor alcaldesa, al respecto quisiera solicitar que por parte de la votación se dispense de la disposición que incluimos en el reglamento interno para los dos días, de la manera que pueda ser notificado para el día de mañana en su actividad central que van a tener y pueda leerse. Muchas gracias. Bueno, entonces esta votación, la moción de felicitación propuesta por la regidora Balcaza de la institución educativa en Bolívar, con la dispensa del plazo de dos días para la revisión de los señores regidores a fin que pueda ser notificado el acuerdo el día de mañana. Los que estén de acuerdo, aprobado por unanimidad. Como siguiente punto, tenemos la moción de apoyo a la iniciativa Mi Mundo, promovida por la Organización de las Naciones Unidas, que tiene en San Isidro como representante a la señorita Carla Mertz, que es vocal 2 de la Junta Vecinal 5.4, ¿no? Y que hizo una presentación breve antes del inicio de la sesión. Los que estén de acuerdo, aprobado por unanimidad. Como siguiente punto, como había mencionado el regidor Kleinberg, teníamos la exposición de la procuradora sobre el tema de los procesos iniciados por los señores pensionistas. La procuradora se ha comunicado con nosotros expresando que está afectada de salud y pidiendo que
la excusan porque necesitaba, estaba en descanso médico. ¿Y no hay ninguna persona en la Procuraduría que pusiera que pudiera exponer el tema? La procuradora ha expresado que por la delicadeza del tema él quería hacer ella misma la exposición. Se consultó con la señora alcaldesa y se ha visto por conveniente reprogramarla para la próxima sesión de consejo. No habiendo otro tema que tratarse, levanta la sesión.